tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes hoy jueves. Maestro Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Pues emocionado de estar aquí. Claro. Mes de noviembre. Tantas cosas que festejar. Acabamos de terminar Día de Muertos. Ya viene el Día de la Revolución. El megacorte. Un montón de situaciones para este mes de noviembre. Pues sí, transmitiendo totalmente en vivo desde Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso, Historias en Nuestra Voz. Y como siempre, con nuestros reporteros de las escuelas secundarias técnicas, alumnos de tercer grado, quienes el día de hoy pues se encargarán de entrevistar a nuestro invitado. A nuestro invitado. ¿Qué te parece si empezamos por presentar a nuestros reporteros? Sí, cómo no. De este lado tenemos a... Georgina. ¿Y por Jesús? Acá, Georgina y Jesús. ¿Geo o Georgina? Geo y Jesús. ¿No? No. Bien, Jesús y Georgina, bueno, se van a encargar de entrevistar a nuestro invitado. Maestro, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Mira, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy particular. Fíjate que tuve la oportunidad de conocerlo apenas el día de ayer prácticamente, pero ya había escuchado un poquito de todo lo que tiene que platicarnos y que hoy los alumnos van a averiguar. Él es el señor Ricardo Reina. Señor Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, maestro Alberto, aquí para servirles ahora, así que lo que gusten. Gracias a usted por aceptar la invitación y créanme que es un gusto tenerlo aquí para que nuestros alumnos lo entrevisten. Gracias, Juan. Bueno, déjenme decirles que el señor Ricardo Reina es padre de familia de un alumno de escuelas secundarias técnicas de una escuela muy cercana aquí a nuestras instalaciones de Fray Servando Teresa de Mier. Y hay una situación muy particular con él que llama mucho la atención. No es, pues, nada, pudiéramos decir, que saliera de un contexto que pudiéramos llamar normal, pero que quizás no estamos tan familiarizados y el día de hoy los jóvenes van a averiguar. ¿Quién empieza, Geo? ¿Gusta ser tú? Sí. Buenos días. Y le quiero preguntar que, ¿a qué se dedica? Bueno, pues como les decía, muchas gracias por haberme invitado. Yo soy Ricardo Reina. Soy comerciante y también me dedico a hacer también trabajos domésticos. Ahora sí que soy padre de familia de una criatura, un niño. Es hijo único. Soy separado desde hace 4 años. Hace 4 años vivía pues en un municipio del Estado de México. Ya nos regresamos para acá, al centro de la ciudad. Eso es. Está bien, gracias. Buenos días, yo le quiero preguntar, ¿en qué ha laborado para mantener a su hijo? Pues sí, como te vengo diciendo, hago labores de limpieza en casas, lo que es aseo de baños, lavar tinacos, cisternas, cosas así domésticas, lavar una cocina, levantar, o sea, lo que es un doméstico, ¿no? Que hacer desde de casa, pero muy específicos, porque el problema, mi tópica mía, es la cuestión que es el tiempo, que es muy apremiante. Debo aprovechar toda la mañana, mientras que el niño está en la escuela, pero tengo que aprovechar la mañana para trabajar muy, muy específicamente en algo de esa actividad. ¿Y qué hace cuando su niño está en rebeldía, cosas así? Pues ahorita mismo, sí, ahorita está entrando, pues obviamente en la pubertad, está en una temporada difícil, y pues sí, se está adaptando a los cambios. Ha habido muchos cambios pues, en su vida en los últimos 5 años, y pues él es una criatura muy despierta, muy inteligente, digámoslo así, que tiene una inteligencia emocional que sabe adaptarse a los cambios. Ahorita pues sí, es natural que vienen muchas cuestiones de rebeldía. Pues yo trato de ser lo más tolerante con él. Entiendo perfectamente esa situación de no tener una mamá. En el sentido de que yo entiendo la presencia de una mamá, es esa compañía consentidora, es la persona que más te consiente en la vida,
que más te apoya, que más te, digamos, más te entiende, y te, pues prácticamente la mamá resuelve muchas, muchas situaciones. Pues la que más nos hemos, digamos, en nuestra sociedad, nos acostumbramos a que pues la presencia de la mamá es vital. Entonces, pues es ahora sí que yo trato de ser muy, muy condescendiente con él en estos cambios de pues, repentinos de sus inquietudes y todo. Trato de ser muy, muy cercano. Sí, gracias. Por lo que usted nos comenta, entiendo que pues su hijo es la mayor motivación de su vida. ¿Y usted qué siente de ser como, no sé si de los muchos o pocos papás solteros que hay en esta ciudad y en este país? Pero yo he conocido muy pocos. ¿Pero usted qué siente al ser un papá soltero? Ayer cuando el maestro Alberto me invitó, sí comentó la palabra clave. Es una labor titánica, porque te tienes que partir en dos, tienes que ser prácticamente dos personas, al mismo tiempo que consentir al niño, consentir al hijo, pues al mismo tiempo también disciplinarlo, meterlo a la disciplina, porque pues la vida se construye a base de disciplina. ¿Qué más lo enorgullece de su hijo? Pues lo que más me enorgullece pues es que son muchos aspectos, que es muy, muy comprensivo. Él comprende muchas situaciones, se adapta, como ya lo venía diciendo, pues acepta los retos. Él acepta los retos y no los suelta hasta que los ve concretados. Él estuvo en la escolta el año pasado, y estuvo, él quería cargar la bandera y quería, así que estuvo ahí muy, muy competida la cuestión ahí en la escolta, y pues fue un gusto que él me dio, y yo también verlo a él, pues también sentí mucho regocijo viéndolo. Perdón, Jesús, antes de que continúes, déjenme hacer un paréntesis. Mencionaba el señor Ricardo que, como comentaba, nos conocimos el día de ayer, y debo decir una cosa muy interesante. Lo conocí dentro de la actividad de Escuela para Padres. O sea, independientemente de su trabajo, independientemente de las labores propias, pues, de la casa, porque como él menciona, es papá soltero, pues se da el tiempo de asistir a los programas de Escuela para Padres, pues para poder ofrecer algo adicional a su hijo. Perdón, Jesús. Sí, claro. Usted, ¿cómo lidia con, como usted ya lo dijo, que las mamás usualmente suelen ser como las más amorosas? ¿Usted cómo le hace para ser a la vez estricto y a la vez amoroso? Pues digamos que, pues, cuando sí, debe de tener esa disciplina, yo se lo señalo claramente, es que hay que tener obligaciones en casa, cumplirlas, y pues hay un tiempo para todo, ¿no? Así que tiempo para divertirse, tiempo para la escuela, tiempo para colaborar, porque en sí esa es la cuestión que trato de inculcar en él, que colabore, porque somos un equipo. Entonces, a razón de nuestra situación, tenemos que ser equipo, porque de otro modo las cosas pues no salen o se retrasan. ¿Cómo le hace para hacer ambas partes? Por lo materno y paterno también. Pues sí, como les venía diciendo, a veces pues es difícil, ¿no? Pero digamos que él suple algunas cuestiones, pues con amistades, algunas colaboraciones de algunos vecinos, él recibe amor por de muchas personas, extra. Mis hermanos, están un poco retirados, o sea, viven lejos, y pues esa es la cuestión, que él no tiene mucha cercanía con ellos, pero mis amistades, sí tiene, él las ve como si fueran pues parte de la familia. Ocasionalmente pues va y platica, y pues recibe algún digamos, cómo llamarlo, consejo, también es nutrido por ellos. Exactamente. Tengo una pregunta: ¿cómo ha influido Escuela para Padres en la relación con su hijo? Pues ahorita me está ayudando a mí, porque
me está centrando en el entendimiento de que pues no todo es son los hijos, ¿no? Ahorita es un momento, la vida es un, vamos por etapas, es lo que estoy entendiendo ahí en la escuela para padres, y que es una inversión, más que nada. Yo le estoy invirtiendo al hijo, pero no de un modo de esperar algo, sino invertirle el tiempo que sea necesario para que él crezca y pues aprenda a ser una persona, se adapte a la sociedad con facilidad. Eso. Ok, gracias. ¿Usted con qué fin fue a la escuela para padres? Ajá, precisamente el fin es pues como decía, es por etapas. Entonces, cuando era niño, pues yo me preparé, es un niño muy deseado. Bueno, al menos de mi parte, es un niño deseado. Y pues ahora sí que desde pequeño yo hice el compromiso de ver por él, o sea, independientemente de la relación con su mamá, cuestiones que ya no se dieron, pero pues la intención es sacarlo adelante. Y yo entiendo que después ahorita él ya se regresa solo, ya tiene más amistades, está siendo cada vez más sociable, y eso ayuda mucho. Se podría decir que tiene más libertades que antes. Y Escuela para Padres colabora, digamos, que me va diciendo los tips por dónde tratarlo, saberme yo adaptarme a esos tiempos, ya no tratarlo como un niño, sino como lo que es ahora un muchacho, un joven, un adolescente. Perdón, señor Ricardo, yo tengo otra pregunta. Tradicionalmente, en la escuela para padres, a pesar de que así se llama, tradicionalmente quienes están son madres de familia. ¿Cómo ha sido usted recibido en su situación de padre soltero por las madres de familia, en este caso? ¿Cómo lo arropan? Pues ha habido buen recibimiento, buena comunicación, compañerismo, hay hasta cierto punto solidaridad, y eso a mí me enriquece, porque en sí son sus experiencias las que a mí me llaman la atención, las que yo busco porque pues ellas tienen hijos ya mayores, y en otros grados, y entonces pues digamos que ahí yo voy aprendiendo de cómo van manejando las cosas. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones a largo plazo? A largo plazo, bueno, yo le he estado tratando de hacer hincapié, pero más bien son temores míos. Sí, somos una población, digamos, vulnerable, pero yo a veces no quiero aceptarlo así. Tomo los retos y la vida como van, como vienen, ¿no? Pero sí, sí me preocupa que un día me podría pasar algo a mí. No tenemos como que todavía un plan, una coordinación, de qué pasa si a mí me sucede algo, con quién, quién le llama a quién, etcétera, etcétera. Sí. Como usted dice que usted le inculca disciplina, ¿pero ha tenido algún problema de rebeldía o algo parecido? En rebeldía, pues sí, ahorita él me marca mis errores, porque es precisamente la cuestión de la adolescencia, en que cuestionamos a los papás, en todo, en todas las cosas, que por qué hacemos esto de una forma, que por qué si nos aceleramos, y si a veces estamos un poco pues como de malas, ¿no? Digamos, atareados o angustiados. Ustedes lo captan, y entonces yo sí siento que a veces nos contraponteamos en cuestiones de actitudes, y pues yo trato de inculcarle que pues somos seres humanos, y pues a veces estamos muy muy bien, a veces tenemos preocupaciones y estrés, esa es la cuestión. Mencionaba hace un momento que son 4 años que han sido papá soltero, ¿no? Desde el conflicto con su mamá. En estos 4 años, ¿qué es lo que ha aprendido hasta este momento? Pues he aprendido, así que, a ser más mesurado, a llevar las cosas con más,
con más orden, porque sé que si falla un orden, las cosas pueden salir pues mal y que tengo que pues ver detalles sobre todo para que las cosas salgan en el día. Cada día es como un reto, déjenme compartirles, pero pues en eso consiste, yo creo, el crecer, ¿no? En la vida, para mí me tocó esta realidad y yo la acepto como es, sé que pues son etapas, al rato pues pasamos a otra. Yo aspiro a tener pues un trabajo, un empleo, digamos que normal, un salario y pues prestaciones y todo eso. En otra época lo tuve, pero pues ahorita es como un paso. Oiga, señor Ricardo, y por ejemplo, ya con el hijo adolescente, primero de secundaria, ¿verdad? ¿Ha pensado usted en rehacerlo de una familia? Claro que sí, pero pues no es la prioridad en este momento. ¿Usted con el hijo, vaya, ha pensado que necesita la ayuda de su mamá en algún momento o en alguna situación? Claro que sí, pues siempre estamos abiertos cuando pues ella lo busca, le marca por teléfono. Hay veces que pues ya no tiene contacto mucho porque por cuestiones de que ella trabaja y viaja, entonces pues ya no tiene mucho contacto con él, ¿no? Pero yo le digo, pues está abierto siempre la posibilidad de que se vean, digamos que en periodos vacacionales, o al menos pues en fin de año se ven. ¿Cuánto tiempo le dedica o cómo hace para dedicarle tiempo a su hijo? Pues como venía yo diciendo, pues sí es dedicarnos pues de lleno, digamos que yo tengo una rutina, ya a las 3 de la tarde yo ya llegué ahí a su casa de ustedes. Gracias. Y ya llegué con la comida, ya generé algo de recursos, algo de dinero, hice mis labores. Y a seguirnos en la casa, pues con cosas como los quehaceres, algunas cosas que están así pendientes, ¿no? Y él llega de la escuela secundaria y pues ya comemos, así comemos y pues vamos llevando un ritmo, descansamos, él se pone a ver pues algunas cosas de sus videojuegos o se pone a ver la tele un rato, nos relajamos y ya a las 6 de la tarde pues retomamos actividades. Él se pone a hacer sus tareas, sus trabajos, y yo pues obviamente preparar mis cosas para el otro día. Y así es como una rueda así que vamos diariamente. Entiendo que todos los papás quieren lo mejor para sus hijos, pero ¿usted quiere que su hijo tenga algún nivel en especial? Pues sí, todo padre lo desearía lo mejor. Pero pues yo lo que deseo es que él se realice en lo que él desee escoger. Él le gusta la fotografía precisamente, le gusta la música, le gusta también la biología. Y pues ahora sí que él tiene posibilidades, yo así lo veo. Pero lo mismo da si él quiere nada más tener una cuestión pues sencilla, ¿no? Artística, alguna cuestión, pues yo trataría de apoyarlo, ¿no? En lo que sea posible. Le iba a preguntar que cuando pasa así como cuando está enfermo, ¿cómo le hace con los gastos médicos? Muy buena pregunta. Pues ahora afortunadamente no se enferma, no es un niño que no es muy enfermizo. Sí, una vez al año, así, pues trato de darle cosas naturales, pues ahora sí que las cosas que yo sí recuerdo de mis papás, remedios caseros. Él tiene seguro popular, pero por cuestiones de que yo ahí sí no he tenido tiempo de llevarle bien ahora sí que llevarlo a revisión y todo, sí muy buena, muy buena observación de es necesario atender eso. Afortunadamente él es un niño que pues no se enferma seguido. Señor Ricardo, tengo una pregunta doble. ¿Qué sería lo más difícil
y lo más reconfortante de ser papá soltero? Lo más difícil. Lo más difícil es pues cuando el niño es una sensación extraña, ¿no? Cuando el niño le va muy bien, cuando el niño lo es reconocido, se siente padrísimo, pero se siente también una soledad de que ¿con quién más compartimos esto? Claro, están las amistades, están personas que pues de algún modo están con nosotros y se siente pues padrísimo. Pero sí, sí desearía yo compartir eso con su mamá, precisamente eso, en esos momentos. Eso sería lo más difícil. También, sí, sería. ¿Y lo más reconfortante para usted? Lo más reconfortante es cuando él, yo lo veo que se entusiasma, cuando está haciendo algún trabajo, alguna maqueta, algo para la escuela, y lo está haciendo con dedicación, como que empieza a cuidar detalles y eso me gusta de él. Lamentablemente el tiempo nos está ganando, parece que no. Al iniciar el programa me decía Jesús, 20 y tantos minutos, y yo sí, no se siente. Geo, antes de retirarnos, ¿quieres enviar un saludo a alguien? Los maestros no seas barbera, ¿eh? ¿Al novio? Menciona el nombre. No tengo. ¿Maestros? Pues un saludo a mi mamá, y que pues también mi mamá es madre soltera. Sí, lo que pasa con el señor y todo, pues sí, me enorgullece mucho lo que hace mi mamá, porque paga una renta y también paga cada mensualidad mis dientes y lucha mucho por ti. Qué bueno, pues felicidades también a tu mami. Son todas las madres, todos los padres son dignos de nuestra admiración, pero en este caso los que llevan esa labor solos, yo creo que es muy loable. Y pues qué bueno y gracias por compartirlo, Geo. Jesús. Yo pues, en el caso del señor, ayer que pues usted me comentaba en receso que íbamos a entrevistar a un papá soltero, me sorprendí porque no es común ver a un papá soltero, y en mi caso pues mi mamá es soltera, y en serio felicidades a todos los que lo hacen, vaya, por su cuenta, porque no es fácil. Lo entiendo, porque tienen que pagar renta, o sea, gastos de la comida, del gas, del agua, de la electricidad, parte del uniforme de la escuela, el dinero para gastar diario, y luego a veces, me incluyo, los niños nos ponemos muy exigentes en cuanto a cosas que queremos. Me incluyo. Bueno, te voy a decir algo aquí abiertamente. Orgullosamente yo soy hijo de mamá soltera. Y pues afortunadamente me dio carrera. Me permitió ejercer el arte que me gusta independientemente de mi carrera. Y pues la amo y gracias por todo esto. Maestro Alejandro. Pues bueno, yo creo que... Bueno, sin comentarios. Nuevamente muchas gracias, señor Ricardo, por acompañarnos. Gracias. Yo creo que esto es muy importante, que los alumnos y los papás lo escuchen, porque creo que hay inmensidad, ¿no?, de papás y mamás que luchan día a día para sacar adelante a sus hijos y verlos a estos crecer y tener una carrera. Por último, quisiera cerrar, señor, ¿algún mensaje que quiera mandarle a los padres de familia en particular? Pues gracias por la oportunidad. Pues sí, estamos viviendo esto que estamos observando. Es una nueva realidad, que hay muchos divorcios, hay mucha distancia. Las relaciones humanas se vuelven difíciles, y pues ahora sí que lo importante pues es el amor que le tenemos a los hijos, sacarlos adelante y ver por ellos, esperar un mejor futuro de ellos, un mejor país. Ahora, por último, ¿algún mensaje para su hijo? Claro que sí, pues yo pues trato de estar siempre con él. Yo lo quiero mucho, él lo sabe. Somos a veces amigos, a veces somos hermanos, y pues digamos que por formalidades pues soy su papá. Bueno, pues muchas gracias. Un programa emotivo, un programa que creo que
que nos enseña mucho, que esperamos que lo comenten, que lo descarguen, que le den like en YouTube. Creo que es una enseñanza de vida para los padres o madres solteros, para los padres o madres no solteros, porque hay veces que no nos damos el tiempo de atender a los hijos por el trabajo, por la rutina, por las distancias. Entonces, ¿qué mejor enseñanza que ver? Pues que a veces uno solo o una sola, como se ha comentado aquí, pueden, pues si somos dos, con mayor razón tenemos que encontrar el tiempo para atender a estos hijos, recordar que son nuestra responsabilidad, son nuestra alegría también. Y pues bueno, muchísimas gracias, me aviento los goles para que el maestro se despida. Esto es Historias en Nuestra Voz, pero no se pierda nuestra programación. Tenemos Escudriñando la Historia con el maestro Alejandro Sevilla aquí presente, Jugando en Español con un servidor que estará por aquí la próxima semana, Art de Gest, la próxima semana un programa dedicado a las artes plásticas. Viene el maestro David, ¿verdad? David Cepeda. Y no es el actor, no se emocionen. Es un excelente maestro, pero no es el actor, no se emocionen. Sí, porque por ahí está el actor David Cepeda. Cuando los alumnos sabían que les iba a dar clase David Cepeda, estaban muy emocionados ahí con la libreta de autógrafos, pero no era el actor de telenovela. Muchísimos saludos, gracias a los directivos Escuela Secundaria Técnica número 6, Escuela Secundaria Técnica número 63. Gracias. Y pues yo soy Alberto Ábrego, por mi parte es todo, maestro. Bueno, esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salvador Cuevas, en colaboración con las Escuelas Secundarias Técnicas. Yo soy Alejandro Sevilla, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.